Y el gobierno de Ecatepec festejó a las mamás este 10 de mayo con más de 12 horas continuas de serenatas con mariachi en las plazas de los nueve pueblos originarios, paraderos y centros comerciales del municipio. En punto de las 4 de la mañana, el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras dio inicio a las actividades con la primera serenata en la explanada de San Cristóbal Centro. Vilchis Contreras aseguró que es un pequeño presente para todas las mamás del municipio, sobre todo para aquellas mujeres que hacen esa doble tarea para llevar la rienda de las familias. Las mañanitas, mi cariñito, señora, la mujer de pelo blanco, Gema, entre otras canciones, fueron algunas de las piezas musicales que más de 40 mariachis ecatepenses interpretaron durante los festejos del Día de la Madre, que se extendieron por todo el territorio municipal. El alcalde reconoció la labor que desempeñan las mujeres que son madres y que pertenecen al Ejército Mexicano, a la Policía Municipal y a la Guardia Nacional. A lo largo de este día, las agrupaciones de mariachis amenizaron los festejos realizados en las plazas de los pueblos originarios de Ecatepec, donde servidores públicos compartieron algunos presentes y alimentos con las mamás ecatepenses. Los festejos concluyen ya esta noche con un concierto gratuito del pianista Raúl Di Blasio en la explanada municipal de Ecatepec.